Fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo. Pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Sonrisa me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo amarte por siempre. Voy a amarte por siempre. Yo quiero amarte por siempre. Quiero amarte por siempre. Es un amor para siempre. Por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Vamos a orar para que todo sea bien, o sea, realice para poder poner a la voluntad de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos da el Señor para poder llevar a este santo matrimonio de un poco solemne hacia ti. Papá, para entregarte las vidas de Samuel y Doris. Padre, pedimos que tú bendigas cada parte de este programa y bendigas a tu siervo y a cada uno de tus hijos allá. Nos encomendamos en tus manos y hagamos que nos realizamos el Señor todo como para ti. En Cristo Jesús, te oramos así. Amén. Entonces, así cuando sentimos el altar, uno, cánticos, este cántico que dice: demos gracias al Señor. Thank you.
Gracias al Señor, demos gracias.
Thank you.
seca para que va. Entonces, los parques van a estar dejándoles. Vamos a utilizar todos nuestros visitantes, por favor, el espacio correspondiente para que puedan entrar y hacer los pasos respectivos los parques. Invitamos a mi familia, por favor, que guarden orden en el paso mismo para que puedan hacer los pasos. Bien, entonces, ahí tenemos a Amor. Amor y Rojas Fluencio con su pareja. Con su pareja Teixeira Acuña Trujillo. Y como segundo número también tenemos la participación de. Entonces, ellos de esta manera están ingresando por favor, saludamos a todos nuestros visitantes, saludos, paso correspondiente para que los padres puedan hacer su vida. Entonces, ahí tenemos a dos. Teixeira Trujillo, siendo los pasos correspondientes hacia el a todos nuestros visitantes, por favor, un poquito abrir ese espacio para que se pueda abrir, para que se pueda pasar tranquilo. Entonces vamos a
de mirar a la niña por tanto la quisiera. Nos referimos nada más y nada menos a la niña María Fernanda Alberto Barrueta. Adiós, un regalo de Dios. Vamos a la niña María Fernanda Alberto Barrueta. Felicitamos a todos los visitantes de la paz. Invitamos a todos nuestros visitantes, por favor, a abrir espacio. Por favor, también a las personas de adelante, por favor, abrir el espacio para que puedan pasar. Muy bien, de esta manera llegamos a donde teníamos que llegar.
goes to get them home. Ahora sí, esperamos con el mismo entusiasmo a la señorita María Fernanda. Ahí está la señorita con la tijera. Se va a pensar que es un instrumento muy especial, pero su testigo estaría explicándoles por qué la tijera. ¿Por qué la tijera? Mira, las pequeñas cosas pueden cortar con mucha línea, con mucha rectitud. Pero cuando una de ellas está acostumbrada, no puede cortar. Así es el matrimonio, los dos juntos que se pueden, los dos juntos que pueden llegar hasta donde no se puede llegar. Que Dios te bendiga, María Fernanda. Vamos a suplicar al público que le da, que por favor nos regale un fuerte aplauso para María Fernanda y los pajes. Muy bien, por favor quiero decir que me hagan espacio para yo ver. Hay una parte que está. Enseguida tenemos la participación de un niño muy hermoso, más hermoso que su papá. Raúl de Romero, el niño portando la palabra del Señor, lo cual es la guía del matrimonio, la guía de las personas que han decidido casarse. Que Dios le bendiga a Rafael. Ese niño guapísimo también, como siempre, portando la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy bien, enseguida tenemos también la participación de la hermosa de Shirley. ¿Quién es Shirley? La participación de Shirley, portando los dados. Espacio. Muy bien, ahí está la preciosa niña, Shirley, desde la República de Chauca, de Domingo. Que Dios te bendiga, Shirley, linda. Mira qué hermosos pasos, qué maravilla de maravilla esta pequeña. Que Dios te bendiga, pequeña, y Dios te bendiga también a tus padres. Muy bien, un lado, el matrimonio de este mismo manera. Y enseguida tenemos también la niña portando las cosas, Saraí la Rueda Captcha. Saraí la Rueda Captcha. Espacio, espacio. Ahí
noche de los mismos más, Sonia de los Pinociano, él entregando a su hijo, a su madrina, a su madrina. Muy bien, entonces un abrazo de mamá a la madrina. Que Dios bendiga. Entonces, un fuerte voto de abrazo para el novio, para el felicitar, por favor. Entonces, el sanito se va a ir conmigo casado. ¿Cómo es posible eso? También tenemos enseguida la participación de una bellísima dama. Ella dijo, yo tengo una canción, no cualquier canción, esta canción que me toca. Esta canción me ayuda a recordar a mi hermana, con quien pasé mucho tiempo, mi padre. Entonces, tenemos a Benítez y Bravo Mello, desde la República de Chaucha. Gracias a la bocita de hoy. Ella está trabajando allá en Huancayo, desde ahí se juntó para estar con su mamá. Con su mamá, con su hermana y acompañar en su matrimonio a Samuel y su hermana Jolán. La delicadeza. Bendice Bravo Cutillo. Podemos presenciar la presencia de la hermosa dama, Odalisca.
Bravo Telmo, acompañado por su amado padre, Gregorio Bravo. Entonces, de esta manera, estamos presenciando el matrimonio de Odalis Bravo Tello y Samuel Capcha Berroso. Muy bien, entonces papá le entrega la padrina. Despacio. Muy bien. Entonces, puede sentarse para que se sienta ahí, ¿sí? Aliaga. Para inclinar nuestros rostros ahí donde estamos un momentito, por favor. Adorado Señor, en este tiempo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que por favor nos des el tiempo para meditar en algo serio, en algo maravilloso que tú has hecho para el ser humano, el matrimonio de dos personas, de un varón y una mujer. Te agradecemos, Padre, por todo, y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender tu bendita palabra en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces voy a suplicar, acá está el asiento de padres, por favor, que se ocupen de sus asientos. A ver, voy a explicar. Sí, por favor, ocupen otros lugares, asientos de padres, porque los padres luego van a trabajar y quiero que descansen. ¿Ya? Sí, saliendo, porque los padres, voy a suplicar, pasen por acá, por favor, padres, descansen. Entonces ellos van a pasar con unos pasitos. Bueno, vamos a esperarle. Vamos. Se casa por una semana. ¿Por qué la gente se casa para un par de meses o para un par de años? ¿Por qué? A ver si los niños pueden callarse ya, yo a mí me tengo que hablar ahora. Entonces, me miró asombrado él cuando le miré justo a sus ojos a él, le miré nomás. Se enrojeció y me dijo, ¿qué dices? ¿Saben qué a todos los que nos escuchen? Satanás odia a Dios. Por lo tanto, si Dios instituyó el matrimonio para que el hombre esté feliz para toda su vida, Satanás no quiere que el hombre esté contento. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué tantas familias que se rompen? La mayoría de estas es porque no tienen la dirección de Dios. Cuando Samuel vino a visitar a mi casa, dije, Samuel, el acto que usted vas a dar un paso es un acto de personas con responsabilidad. Ha llegado al punto donde un adulto puede hacer, un inmaduro no puede tomar esta decisión. Uno llega a este punto porque ya decidí casarme con ella o con él. No para estar pensando que todavía hay otra oportunidad para mí. No. Ya murió esta oportunidad, Samuel. Y Odalis. Dios instituyó el matrimonio para que los hombres sean felices, para que los hombres vivan bajo los reglamentos del Señor. Y me da mucha alegría de Samuel, sinceramente. Y vale recalcarlo. Cuando una vez entablamos conversación, él me dijo, ¿sabes qué, primo? Yo quiero llegar al matrimonio sin tocarle a mi mujer. Santo, porque así me enseña la Biblia. Bien, Samuel. Aprendan, chicos. Este tipo de matrimonio trae bendición. Este tipo de matrimonio te da lugar a decir que la Biblia nos enseña a tener un matrimonio así. Ahora la ciencia dice, no, tenemos que ya entrar en la práctica del sexo, porque si no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos entendemos? No es así. La Biblia enseña que debemos llegar castos al matrimonio. Eso enseña la Biblia, para los que quieren obedecer la Biblia. Y Samuel y Odalis es uno de ellos. ¿Y qué más? Su papá guiándole a Odalis. Y tienes más hijas para guiar pastor. Entonces, en este sentido, yo como ministro del Señor bendigo este matrimonio que ha llegado de esta manera hasta este punto. Entonces,
No olvidemos que el matrimonio es la cuna donde la sociedad va a mejorar día a día. No, eso no es el colegio, no es la universidad, es la casa. Si de la, en la casa vamos a saber instruir a nuestros niños, instruir a nosotros como esposos, entonces vamos a tener una familia feliz, una familia muy representativa en la sociedad. Pero si de ahí venimos desordenados, no vamos a querer que la profesora lo, por arte de magia, lo cambie al niño. No vamos a querer que la universidad lo va a adiestrar, no. Desde la casa. Desde la casa. Entonces, Samuel, no te olvides. Rafcito, primero pasó la tijera. ¿Puede pasarme la tijera? ¿Dónde está la niñita que trajo la tijera? Préstame tu tijera, hija. Gracias. Muchas gracias. Mira esta tijera. Yo no puedo cortar cuando agarro con una. Nada, por más que es delicado. No puedo. El matrimonio uno solo no puede hacer nada. Por eso algunos que están ahí mirando a otra chica, otra chica, otra chica. Piense bien. El matrimonio es para personas responsables. El sexo es para personas responsables. Y una vez que te has casado, estás como esta tijera. Vas a cortar cualquier cosa. Puedes prestarme. Hasta este globo puedo pinchar. Mira, los dos. Los dos van a ser la fuerza. La Biblia dice, más vale dos que uno. Entonces, los dos, eso significa la tijera. Si tu matrimonio es como esta tijera, que Dios te bendiga. Pero si tu matrimonio está así, ojalá que tengas la gracia del Señor para recuperar tu familia. Porque estás perdiendo a tu familia. El matrimonio feliz es cuando Dios está tomando a los dos con su mano y está haciendo funcionar. Luego vino la Biblia. ¿Qué representa la Biblia? Es la única regla que tenemos para guiar a nuestra familia. No hay otro libro. Este maravilloso libro pasó siglos y siglos. ¿Cuántos años se escribió? 1600 años se escribió. ¿Y cuántos años dura? Hasta ahora. ¿2000 y cuántos años estamos ahora? ¿2000? Y no pasa de moda. Sigue siendo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Les animo a que lean la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y nunca va a pasar de moda. Cuando yo estaba en la primaria, apareció un libro que se llama Carlitos. Ahora nadie pide Carlitos. Después apareció otro libro, Coquito. Ahora, Coquito no sirve, Señor. Otro libro. Pero este libro no pasa de moda. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. El autor, que es Dios, quiere que la familia esté como Dios quiere. Entonces, no olvides leer la palabra del Señor, Samuel. A ver, después pasó el aro. ¿Dónde está el aro? No se roban el aro porque... Mira, un aro maravilloso. Cuando yo lo veo bien, no veo ni dónde empezaba ni dónde terminaba. Yo sigo buscando, sigo buscando, sigo girando y no voy a encontrar el fin. Samuel y Odalis, hoy es el día que empezó tu matrimonio y no tiene fin hasta que la muerte los separe. Amén, hermanos. El matrimonio no tiene fin. No es para probar su sal. No, el matrimonio es único. Doy gracias a Dios que Dios me ha permitido vivir hasta ahora 14 años de matrimonio. En ello, estoy agradecido a Dios que Dios me haya regalado una esposa maravillosa. Hace poquito estaba cantando conmigo. Ella es mi esposa y siempre va a ser ella. ¿Por qué lo digo así? Porque así me decidí yo. No lo voy a cambiar por ninguno. Porque así me decidí yo. No va a decidir a otra persona por mí. O hay otra persona que decide por ti. Samuel y Odalis, la decisión que has tomado en este día, respétalo siempre. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos donde las papas queman. Pero recuerda, tú has decidido amar a Odalis. Odalis lo mismo, tú has decidido amar a Samuel. No tires la toalla, el matrimonio es para valientes. Amén, hermanos, el matrimonio es para valientes. Siempre digo en mi consejería familiar, ¿sabe qué, hermano? Ámate como nunca. Respeta a tu esposa como nunca. Cómprale una galletita como si fuera el último.
último regalo para ella. ¿Sabes qué, hermano? Hace tiempo mi esposa no me regala nada. Oye, vaya, te esperamos acá con tu esposa. Anda, compra algo. Hace llegar un caramelo. Pues regálala a tu esposa. El caramelo no más esperado. No, ya te va a regalar algo más, dice. Pero la intención en este tiempo es recuperar la familia. Hay niños abandonados. Hay niños llamándole papá a otro. Llamándole mamá a otra persona. ¿Y usted qué? Asuma pues tu responsabilidad. Entonces, Samuel y Odalis, ustedes son los únicos padres que van a tener en el producto de ustedes, sus hijos. Y no vas a esperar que esté llamando papá a otra persona, ni mamá a otra persona. Quiero terminar con esto. La sociedad de ahora ha llegado al momento, a un punto donde valora a mujer ajena. Mira esa mujer, sí. Mira ese hombre, sí. Y tu esposo, y tu esposa. La sociedad de ahora ha aprendido a valorar hijo ajeno. Mira aquel hijo, sí. Mira aquel hija, sí. Y tu hija, y tu hijo, valora lo que tienes. Son tus hijos. Ama a tus hijos, respeta a tus hijos. Y por amor a tus hijos, no hagas cualquier tontería por la calle. Manténgate con tu esposa y manténgate con tu esposa. ¿Amén? Algunos me están mirando mal. No me importa, un día Dios me juzgará por no decir la verdad. Dios permite casarse con una esposa, no con más. Si quieres hablar de Salomón, ¿por qué tuvo 1000? Venga a hablar conmigo y te voy a explicar los detalles. Hoy, Dios nos manda a vivir con una mujer, con un esposo. No cambiar de semana en semana o de mes en mes. Una es la pareja que tenemos que respetar. Porque ahí Dios derrama bendición sobre bendición. Muy bien, habiendo dicho estas palabras, vamos a pasar a la ceremonia. Voy a suplicar que los contrayentes den la vuelta, por favor. Porque ahora es especialmente para ustedes. Un momentico, su paciencia, sí. Y sáquenle las sillas. De preferencia, su madre puede sentarse, porque ustedes pueden esforzarse un poquito más. Ya. ¿Ustedes saben que el matrimonio es ordenado por Dios? Sí. Valoren eso. Nunca salga de sus corazones, de sus mentes, que el matrimonio es un regalo de Dios. Y Dios, mira qué maravilloso, la Biblia dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y creó los animales, todo era bueno en gran manera, todo era bueno en gran manera, dice la Biblia. Y luego crea, el hombre está ahí, es la única vez que Dios dice, no está bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta? Todo es bueno en gran manera, dice la Biblia, pero se dan cuenta que el hombre está solo, oh, no está bueno el hombre que esté solo. Le haré una ayuda y gloria. Dios quería que tú y yo tengamos pareja, Samuel. Entonces, tener una pareja, dice la Biblia, es lo maravilloso. Es encontrar una aguja en un tremendo pajar. Eso es Samuel. Y qué bien que se encontraron a Odalis, una hija muy temerosa del Señor. Muy bien, entonces, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿No? Entonces, en el principio de la creación Dios estaba ya pensando, diseñando el matrimonio, tanto para que en estos tiempos también podamos llevar a cabo en su nombre. Si ahora estamos acá, estamos en la presencia del Señor. Es un acto maravilloso que el Señor mismo está acá presenciando tu matrimonio. Cuando vas a dar un paso al costado, recuerda que un Dios santo, perfecto y justo estaba presenciando tu matrimonio. Cuando estás mirando a alguien por ahí, recuerda que Dios te casó con Odalis. Samuel, Dios te casó con Odalis, no con esa persona que está por ahí. Igual Odalis. Cuando si tu mente mide cosas, recuerda que Dios te casó con Samuel. ¿Ve? Señor, por favor, ayúdame a amar a Samuel. Señor, ayúdame a amar a Odalis. Ayúdame a respetar. Él nos va a ayudar, como lo está haciendo conmigo. Te digo con toda franqueza, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo, maridos, amad a vuestras mujeres. Pablo. Y también dice Pablo, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque para un hombre, dice, está comprobado esto, es que es difícil amar con todo el corazón. En lo sucesivo va aprendiendo a amar. Y ese sucesivo, con la dirección del Señor, es más efectivo, ¿no? Y las mujeres aman, no hay problema con las mujeres, pero para las mujeres lo que es difícil es ser sujetas. Siempre quieren ser la cabeza, ¿no? No, yo soy la... mi esposo puede ser la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo soy el que le voy a dirigir. Bueno, las esposas siempre son muy... Bueno, el que hay esposa ahí en el bien, dice la palabra del Señor. Entonces, Samuel y Odalis se presentan ahora delante de esta congregación para consagrar su santa unión matrimonial delante del Señor y pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sobre su hogar. Entonces, Samuel, yo quiero, no te voy a hacer repetir lo que viene en mi mente. Yo quiero que salga de tu corazón tu respuesta. ¿Recibes a Odalis, una maravillosa mujer, como tu esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Recibes? ¿La recibes? ¿Seguro? No te olvides eso. Ese sí, para mí es valioso. Y para el Señor, mucho más todavía. Samuel, le amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en tiempos de la salud, en tiempos de enfermedad, en riqueza, en pobreza, y serás sobre todo. Mírame a mis ojos. ¿Viene ella? Esto es honrado por el Señor. Y respétense. Entonces, lo amarás, lo consolarás. Entonces, Odalis, recibes a Samuel, a este hombre guapísimo, para ti, ¿no? Porque los demás dicen, ¿quién era el 15 aplicado? Para ti es lo maravilloso, no hay más hombre como él. ¿Recibes a este hombre para vivir con él conforme a la ordenanza de Dios? ¿Y serle fiel a él en todo el momento? Ese tú sí es por nuestro Señor sellado en las tablas de su palabra, hermano. Muy bien. Entonces, Odalis, lo amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, en riquezas o en pobreza, y serás fiel a él en todo tiempo que vivan. Que Dios te bendiga. Entonces, yo voy a darte un tiempito, Samuel, y lo voy a dar al otro, porque como digo, el matrimonio es de adultos. Yo quiero que en este tiempo, que esta gente sepa que sacas unas palabras del profundo de tu corazón, hazte poeta, como Adán cuando le presentó a Eva. Dios le presenta a Eva, que dice Adán, Adán no piensa más, dice, wow, qué belleza de belleza, qué hermosura de hermosura. Esto sí que es hueso de mis huesos, y por favor no me lo pases, Señor, que se quede conmigo. No sé, ahora te doy un tiempito. Usa la palabra yo, Samuel, con unas palabras de compromiso, mirándole a ella. Y la gente va a mirar todo eso, y vamos a recordar eso. Mirándole a ella, porque yo no soy Odalis. Mírala a ella, prométele a ella, que salga de tu corazón. Muy bien, las palabras de Samuel. ¿Qué ha dicho Samuel? Te voy a amar siempre, en todo momento, hasta que la muerte nos separe. Y después, quién sabe, ¿no? Bueno, la ordenanza de la Biblia es hasta que la muerte nos separe. Muy bien, también voy a dar la oportunidad a la novia. Que salga de tu corazón, aunque sea una palabra, o simplemente dígale, te amo, nada más. No, no, las mujeres son muy creativas, son mejores que los varones.
también. Te amaré y siempre te amaré y te amaré y viviré para amarte. Qué ricas palabras, dulces palabras. Esas palabras son el Diego para el arbolito que es Samuel. Muy bien, entonces, en este tiempo hay unas copas. Unas copas. Voy a suplicar, y acá está la cámara, muy bien. A ustedes van a enseñar que se han prometido, que se han comprometido. Van a echar los dos líquidos acá. Ya la voz de tres. Una, dos y tres. Muy bien. Ahora puedes volver tu mismo. Saca tu color de acá y no pases después su color amarillo, que tiene amarillo. Si no hay amarillo, no sé, tu problema. Vuelve amarillo. ¿Se puede o no se puede? A ver, Odalisa, ahora saca lo que es el marrón del tuyo. Lo marrón y pasa el amarillo. ¿Se puede o no se puede? Entonces, de esta misma manera, su matrimonio hoy está mezclado. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Amén? Uno. Mira la matemática de Dios. Uno más uno. Esa es la matemática del hombre. La matemática de Dios es 1 más 1, 1. 1 más 1 más 1, 1. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 1. La matemática de Dios. El de ser humano es totalmente al revés. Entonces, habiendo pasado por esta pequeña ceremonia, todavía no hemos terminado. ¿Por cuánto Samuel y Odalis han consentido en unirse en santo matrimonio y lo han manifestado en presencia de Dios y de estos maravillosos testigos que nos aman mucho, que han venido desde muy lejos? En este acto le reconocemos, en este tiempo, como esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, ahora... Espere. Eso, va apurado. Hay tiempo. Muy bien. Toma Samuel. Toma Odalis. Y ahora, ¿cómo? Ya. Voy a suplicar que ambos se puedan. ¿Puedes ponerte de rodillas? No se puede. Ya. Entonces van a mirar frente a frente, pero con la que la gente también nos mire. Se van a mirar frente a frente. Ahora sí, sella tu compromiso con ese anillo. Lo que acabas de decir hace un momento, sella tu compromiso. Yo sello mi compromiso contigo, ¿no? Y prometo serte fiel. Y yo sello, ¿no? Primero, prometo serte fiel, ¿no? Y mientras se pone. ¿Qué prometes al ponerle eso? Prometo serte fiel. Con este anillo cierro tu boca. Muy bien. Odalis. Con este anillo sello nuestro compromiso. Y todo lo que te he dicho es verdad. Claro. Entonces, ahora nos ponemos de pie todos, por favor. Toma de la mano de tu esposa. Ya. Por favor, todos inclinamos nuestros rostros. Todopoderoso y misericordioso Dios que has unido a este hombre, a esta mujer en este santo estado de matrimonio, concédeles tus gracias para que vivan conforme a tu santa palabra y constantemente vivan, Señor, manteniéndose en fidelidad y afecto el uno para con el otro. Sosténlos y deféndelos cuando pasen las tribulaciones o tentaciones. Ayúdalos para que sus vidas sean vidas de fe para contigo y comunión con toda tu santa iglesia.
para que gocen siempre de tu celestial bendición. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un Dios solo por siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces ahora puede besar a la novia. Levanta el velo. Ya los fotógrafos. De esta manera, entonces. Ellos han decidido hacer ese beso y los demás besos que ustedes están esperando, eso es para su momento de ellos dos. ¿Ya? Entonces, yo como ministro del Señor quiero dar la última bendición. Por favor, tómense de la mano otra vez. La bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Muy bien, entonces de esta manera ustedes son declarados marido y mujer, y que Dios los bendiga. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por lo tanto, hermanos, a todos los que estamos acá, les suplico que por favor oren por esta familia. Oren mucho. Ahora es que necesitan ellos nuestro apoyo, tanto en oraciones, económico y todo ello, hasta que se formalice. Una vez formalizado, ellos también van a ser con los demás. Entonces, que Dios los bendiga. Y ahora vamos a pasar a un tiempo donde tenemos que firmar, la iglesia tiene que registrar esto. Quiero resaltar también esto. Vamos, pueden ocupar sus asientos por favor un momento. Puedo resaltar un asunto muy importante. Samuel es un líder de la iglesia, él es encargado de dirección de cultos y la prédica de la palabra del Señor. Lo mismo Odalis en la iglesia Asamblea de Dios es líder. Es una niña que está preparándose del Instituto Bíblico porque quiere servir mejor al Señor. Entonces ahora estas dos parejas se unen mejor para servir al Señor. Qué grande es Dios que une ministerios para que su ministerio siga adelante. Que Dios te bendiga, Samuel. Entonces vamos a pasar a firmar acá con los con nuestras autoridades de la iglesia. Ya, por ahí hay que mover quizás los bocaditos. O por acá. Ya. Ha sido maravilloso presenciar tu matrimonio. Estos dos chicos eran mis alumnos de escuela dominical. Ella es una niña que me enseñó muchas cosas allá en la comunidad de Chaucha. Me enseñó a valorar a los demás niños. Hermano, mire, ese niño también hay que llamarle. Pero está yendo a pastear, entonces vamos a pastear con él. Pues. Teníamos que ir a pastear a sus ovejas para enseñar dónde está pastear sus ovejas. Así teníamos que hacer el ministerio. Bueno, muy buena señorita. Muy bien, entonces, un fuerte voto de aplauso para cerrar este tiempo y luego pasamos a tiempo de las fotografías. ¿Dónde está Ali? Ali. Una, dos, sonríe. Unita más, ¿ya? Unita más, ha salido atrás alguien. Una, dos. Gracias.
pasito, por favor. ¿Ya? Ahí nomás, ahí nomás. Una, dos. Amigo, permiso. Una, dos. Señor, permiso. Bonita más, ya. Una, dos. Amigo, permiso, 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 permiso. Una, dos. Bonita más. A ver, los pajes luego. Hay otra foto con usted, está pegado el sol, sí. A ver, alguien, Yuliño, Andy, ayúdame a acomodar los pajes.